Chicos, hacemos, vieron, como chiste, viste, que usas vos, usas el otro. Y bueno, como yo siempre estoy trabajando con la música, vieron, las importadoras me dan las cosas para que las utilice y las promocione. Es casi, no es que no lo elijo yo, pero viste, como en tu trabajo te dicen, che, hay que ir a... Y en este caso, lo que tiene diferente con las que usan, por ejemplo, Martín y Lean, que son de costos más accesibles, vieron. Y siempre está en eso, ¿no? Del pro y el contra, ¿no? Que dice, sí, pero si es más barata, ¿viste? Uno piensa en eso. Bueno, en este caso, la verdad que no es porque la use yo, pero lo hablábamos hoy con Leandro, cuando llegué acá a Rosario, vamos a tomar algo y hablábamos de que la verdad que para lo que es costo-beneficio, esta primera es para no haber... Bueno, lo han escuchado ustedes ahora, lo que es algo de simulación, por ejemplo, trae la típica línea de simulación, no sé si veo gente que se está asomando allá, pues, ¿eh? Como estoy de frente, ¿viste? Perdón. No sé si quieren entrar. Y ¿a qué voy? No, que te da un plusito, ¿vieron? No es la típica pedalera chiquita. No, no sé, no quiero, viste, decir nombres, viste, porque uno como va a menospreciar. Pero vieron, por ejemplo, que. Claro, viste, con la chiquita. Pero también hay líneas de Zoom, solo sí, Martín que ha probado tantas cosas que son terribles también, ¿no? Es lo que les decía antes, ¿vieron? No es ni malo una cosa ni bueno la otra, o sea, seamos razonables, algunas cosas. Según la regla guitarrística es distorsión de base, así, ¿no? Sin reverb. Solo con reverb.